Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. En Costa de Marfil, el cacao es el modo de subsistencia de cada 4 personas, pero también es la principal causa de deforestación. El 90% de los bosques del país han sido destruidos en 60 años. Una mala reputación de la que habrían podido prescindir las multinacionales que venden chocolate en Europa, sobre todo porque la Unión Europea prohibirá a finales de año la importación de cacao cuyo origen no se puede rastrear. Debido a esto, los marfileños están aumentando sus controles para tener cacao limpio, pero se enfrentan a un nuevo desafío. La vecina Liberia está a punto de convertirse en un auténtico lejano oeste de oro marrón. Una frontera porosa y plantadores mal pagados y desesperados. Esto es el cóctel que ha hecho estallar el tráfico de cacao y hace que su trazabilidad, aunque prometida por todos, sea una misión imposible. A continuación, un reportaje desde ambos lados de la frontera, realizado por Julia Guggenheim y Damien Koff. Embarque nocturno con una patrulla de la gendarmería marfileña. Estos hombres no persiguen a los traficantes de armas, ni tampoco de oro o marfil. Este es un centro del tráfico. Es una zona fronteriza y es una zona productora de cacao. A lo largo de la frontera, la unidad de 200 hombres tiene un objetivo: impedir que los granos cultivados en el país crucen hacia la vecina Guinea o Liberia, donde se venden a precios mucho más altos. Según los informes, este año se exportaron ilegalmente 150.000 toneladas. Está el simple campesino que puede convertirse en traficante. Pero también hay grupos muy bien organizados que tienen contactos al otro lado de la frontera. Pero parece haberse evaporado para llevar a cabo el allanamiento. Si on doit interpeller quelqu'un, ce sera certainement le propriétaire de la maison. Los gendarmes necesitan que un aldeano se ofrezca como voluntario para ser testigo, pero por miedo a represalias o porque este tráfico beneficia a toda la comunidad, durante varias horas nadie acepta cooperar. No podemos abrir la puerta si no hay alguien. Para que no haya problema, abrimos, miramos. Ahora hay un agente de café cacao que vendrá. Él es el que dirá si el cacao que hay ahí es bueno, es para alguien o es cacao que escondiste para ir a Guinea. Eso es todo lo que queremos saber. Finalmente, con la llegada de un jefe habitual, la unidad finalmente entra. No diría que es un gran logro, porque ya hemos hecho más que eso. En la localidad ya hemos decomisado 100 toneladas en un solo decomiso, pero es un buen resultado. Son bolsas de 100 kilos, como pueden ver, y están muy llenas. Pero al inspeccionar el resto de la casa, hay una agradable sorpresa. No esperábamos esto, pero bueno, porque aquí hay al menos 50 bolsas como mínimo. En total, unas 5 toneladas de cacao interceptadas en esta residencia no saldrán del territorio marfileño. En Costa de Marfil, primer productor mundial de granos, se estima que el cacao hace vivir a una de cada 4 personas. Entonces, este sindicato agrícola trata de sensibilizar a los cultivadores que podrían verse tentados de vender a los traficantes. Es el cacao el que ha hecho lo que hoy es Costa de Marfil. Es gracias al café cacao que somos líderes en África Occidental y en África francófona. Por lo tanto, sacar el cacao de Costa de Marfil va en contra del interés de la nación. Ha enumerado todo lo que la agricultura aporta a Costa de Marfil, pero ¿qué hace por el cultivador?
Como cultivador, en el pueblo ha aumentado el saco de arroz que teníamos que tomar para alimentar a nuestros trabajadores. Los víveres han aumentado. Pagamos nuestros propios productos para tratar los campos. Te quedas sin casi nada. A diferencia de sus vecinos, que producen menos cacao, el precio de compra a los cultivadores lo fija el Estado marfileño antes de cada campaña. Es posible que los precios del oro pardo se hayan disparado en la bolsa tras la catastrófica cosecha de esa temporada, pero el precio del kilo se ha estancado en 1.500 francos o 2,2 euros. No sabemos cuál es el precio del mercado mundial, no lo sabemos. Pero sí vemos que otros países quieren comprar nuestros productos aquí con traficantes es porque el precio es alto. No apoyamos a los que se fugan, pero le pedimos al gobierno que aumente el precio. Cuando vienen los demás, ¿cuánto ofrecen más o menos? Algunos dicen 2.500, otros dicen 5.000, otros 3.000. Un precio atractivo para los cultivadores y sus cooperativas, dado que están sujetos a limitaciones cada vez más fuertes en cuanto a la trazabilidad de su cacao, que se traducen en una importante presión financiera. Bonjour. Bonjour. Ça va le travail, ça va? Oui, ça va. D'accord. Bon, on va faire le tour de ton champ, quoi. On va vérifier d'abord, on va voir c'est combien d'hectares, et puis après aussi on va voir est-ce que c'est pas une forêt classée, tout ça. C'est ce que les blancs demandent. Fabrice es responsable de sostenibilidad de la cooperativa UTAN. La cartografía de las parcelas de sus 1.000 productores es una de las condiciones que les permite obtener el sello Rainforest Alliance y así certificarse como libres de deforestación. Ves el tiempo de trabajo que requiere y luego el volumen de trabajo. Una certificación voluntaria, por la que actualmente reciben una bonificación. Pero el 1 de enero del 2025, la Unión Europea, donde actualmente se exporta el 60% del cacao de Costa de Marfil, impondrá a los cultivadores una nueva regulación sobre la deforestación, sin hacerse cargo del costo que esto implica para ellos. Entonces, con las nuevas regulaciones, todo esto es obligatorio para todas las cooperativas. Entonces, si tienes una cooperativa con 1.000 productores, tienes que hacerlo para los 1.000 productores. Solo tenemos 1.000 productores, pero tenemos 1.200 parcelas porque un productor puede tener 2 o 3 parcelas. A pocos meses de la entrada en vigor de este reglamento europeo, rastrear el origen del cacao se ha convertido en una emergencia para Costa de Marfil. El cultivo del cacao ya ha precipitado la destrucción del 90% de los bosques del país en 60 años. Somos el número que es el 07-08-65-44-38. Para responder, el Estado está intentando establecer un sistema de identificación digital para los cultivadores. Si el productor tiene su tarjeta, toda la información está ahí. Tenemos las coordenadas de su parcela, de donde sabemos que proviene todo el cacao. La tarjeta está directamente vinculada a una cuenta bancaria. Así que con su tarjeta viene o pesamos el cacao, entregamos el recibo, pagamos y el pago se realiza directamente en su tarjeta. El riesgo, si no hay tarjeta, el cacao puede venir de cualquier parte. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, parece muy poco probable que puedan equipar a todos los cultivadores del país antes de fin de año. Entonces, ¿garantizar el cacao sin deforestar es misión imposible? La pregunta queda, sobre todo porque estas limitaciones están empujando a cada vez más cultivadores a instalarse en la que está a punto de convertirse en el nuevo lejano oeste del oro marrón, Liberia. Tal es el caso de Nofo, que cruzó la frontera para cultivar estas 52 hectáreas a pocos kilómetros de Costa de Marfil. Ya no hay tierra en Costa de Marfil. Costa de Marfil ya no se pueden comprar tierras, nadie puede dártelas. Ya está protegido. Lo que es de los aldeanos ya lo han compartido todo. El resto pertenece al gobierno. Es el bosque protegido, no podemos entrar al bosque protegido. Por eso vine a Liberia. Aquí en Liberia, las tierras forestales primarias fértiles todavía abundan y las autoridades están ausentes. Entonces, la deforestación avanza. De hecho, los cultivadores de cacao están llegando desde Costa de Marfil a un ritmo vertiginoso. Ya son 25.000, el doble que hace 3 años. Cuando sembramos cacao, talamos los árboles pequeños y quemamos los grandes. Hay otros árboles que se cortan con la sierra para tumbarlos.
Cuando la plantación está soleada, el cacao crece bien. El cultivo de cacao amenaza 250.000 hectáreas de bosques en Liberia. Sin árboles, la plantación de cacao crece rápidamente, pero el rendimiento es pobre a largo plazo. Este es el argumento que utiliza Galo Kla Abel, que recorre la zona con su ONG ID Cacao para intentar concientizar a los cultivadores. Recordamos que en Costa de Marfil hubo mucha deforestación, se talaron todos los árboles, hoy produce más como se debe. Aquí se viene a hacer terrenos, vamos a hacer lo mismo como se hizo en Costa de Marfil. ¿Pero quién compra estos granos provenientes de la deforestación? Para responder a esta pregunta, seguimos a Nofu, hasta el río Cavali. ¿Qué hace la frontera? ¿Qué hace de frontera con Costa de Marfil? Aquí es donde él y muchos otros venden sus productos. En Liberia es caro, pero no podemos llevar el cacao porque no hay carreteras. Así que hacia Costa de Marfil es fácil para nosotros. Vendemos con rastreadores marfileños. Cuando la gente me pregunta, hablo. Yo digo que es cacao de Liberia. Aquí no hay vigilancia. Entonces el cacao cruza la frontera en estas canoas. Las cooperativas marfileñas declaran entonces este cacao como parte integral de su producción. Una práctica que, sin embargo, es ilegal, especialmente para aquellas que ya están certificadas sin deforestación, pero común, especialmente en los pueblos fronterizos. Costa de Marfil trabaja para evitar que llegue el cacao. Nos dicen que está haciendo trazabilidad y, por lo tanto, cacao deforestación cero, solo que no controlan lo que pasa en la frontera. Tenemos los mismos pueblos, gente que fue cultivadora en Pará y Carrier, que viene a cultivar aquí y que regresa con esta producción a Costa de Marfil para venderla. Por eso nos decimos que la cuestión de la trazabilidad aún no está resuelta. Una situación perjudicial para Costa de Marfil, que quiere exportar cacao limpio, pero también para los liberianos, que no siempre ven con buenos ojos a los migrantes que cultivan sus tierras. Una dinámica que Galo buscó comprender mejor durante un encuentro con la comunidad local. En los años 80, cuando tuvimos que huir a Costa de Marfil, vimos los beneficios de cultivar cacao allá. Fue entonces cuando vimos a migrantes con grandes plantaciones de cacao a quienes les funcionaba bien, que estaban contentos. Entonces, cuando decidieron venir aquí, les dimos la bienvenida. ¿Qué impacto tiene esto para el pueblo? Liberia no se beneficia de esto porque los cultivadores, los que elaboran el cacao aquí, lo venden en Costa de Marfil. Esto significa que es positivo para el mercado marfileño, más que para el de nuestro país. Si el cacao se vendiera de nuestro lado, tal vez podríamos tener una mejor infraestructura vial. Una esperanza de desarrollo gracias al cultivo del cacao, que podría desvanecerse si Liberia no pone en marcha también una política de lucha contra la deforestación y un sistema propio de trazabilidad.